que te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Si porque te quiero, quieres, llorona, que yo la muerte reciba. Amigos de Ixi en the Show, el día de hoy tengo el honor de estar en Metepec, pueblo mágico del Estado de México, para presentarles la ofrenda monumental que está dividida en varias etapas y fue colocada en la escalinata del Calvario. El día de hoy tenemos la oportunidad de apreciar este trabajo maravilloso que está hecho. Esto que está aquí, señores, son pedazos de cazuelas, de jarros, de todo lo que está hecho de barro. Como sabemos, aquí en el pueblo mágico de Metepec, la gente se dedica a la alfarería. Entonces, con todos estos pedacitos de ollas, de todo lo que se rompió, lo pintaron y crearon este monumental mural. Pero hay uno mucho más sorprendente que les va a encantar y es este. Es una hermosa Catrina hecha con cebollas, chiles, papas, etc. Vean qué trabajo tan maravilloso. En un momento más les voy a mostrar la toma desde arriba para que vean cómo luce la Catrina. Ahí están las papas, ahí están los compañeros todavía colocando el material. Que se haga tu voluntad, llorona, por suerte de Dios no viva. Que se haga tu voluntad, llorona, por suerte de Dios. Bueno, amigos, ahí está la ofrenda monumental que este año ha colocado el pueblo mágico de Metepec aquí en el Estado de México y por supuesto integra todos los elementos que tradicionalmente tienen las ofrendas en México, como ceras, fruta, papel picado, flores, inciensos y por supuesto la comida tradicional que le gustaba a los santos difuntos. Los quiero invitar para que ustedes conozcan no solamente el pueblo mágico de Metepec, sino también los otros pueblos mágicos de nuestra entidad mexiquense, porque durante estas fechas, por ejemplo, en el municipio de Tepozotlán, que también es pueblo mágico, en el Panteón Viejo, realizan el 31, 1 y 2 de noviembre, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, un festival de Día de Muertos, pero este es el único que se realiza dentro de un panteón. Esto en el barrio de Texcocoa, en donde llevan a cabo representaciones teatrales, música y muchísimas actividades. Ustedes pueden ir con toda la familia y es gratuito. Asimismo, en Malinalco pues se colocan las tradicionales ofrendas. Aquí en Metepec tenemos esta ofrenda monumental. Y bueno, en el municipio de Loro, así como los demás sitios del Estado de México, tienen la oportunidad de conocer todas las tradiciones y costumbres que presentan para toda la gente que está de visita durante estas fechas. Pero sin duda alguna, si ustedes tienen la oportunidad de viajar, yo les recomiendo que conozcan las tradiciones de Día de Muertos, pero en el estado de Michoacán. Es impresionante el color, la magia que se vive en ese sitio, además del contexto que le dan incluso, ¿no?, a esta celebración los grupos indígenas. A mí me gustó mucho, en el 2010 tuve la oportunidad de conocer el municipio de Vasco de Quiroga y por supuesto también, bueno, la comunidad de Vasco de Quiroga, y estuvimos de visita también en Pátzcuaro, que es pueblo mágico, y es impresionante pues los recorridos que se hacen en la noche. También tienen la oportunidad la gente de ir a los panteones y velar a toda la gente que está ahí acompañando, ¿no?, a sus fieles difuntos. Llevan la comida y música tradicional y hacen algunas portadas de flores de cempasúchil, que son por supuesto la Catrina, hay algunas bicicletas, figuras para todos los niños. Es impresionante. Viva México, viva las tradiciones, y los invitamos para que ustedes a través de las cuentas de Facebook y de Twitter que tenemos nos compartan cómo es que festejan ustedes el Día de Muertos. Así que pues vamos a seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece nuestro país. De mí, llorona, llorona, de ayer y hoy. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona.